Lo primero, que ayer estaba con un amiguete y me dijo, el título está mal porque trabajar en un entorno distribuido suena a cómo trabajar con la nube, ¿no? Con sistemas distribuidos. Bueno, pues quien haya, quien venga con... es trabajar en una empresa totalmente distribuida, es decir, que no hay oficina. Entonces, a pesar de que voy a hablar de tecnologías para trabajar de forma distribuida, no es una charla realmente técnica, es más una charla sobre las personas. ¿Vale? Lo que ocurre es que ya no quería cambiar el título porque ya todavía iba a generar más confusión. Como bien han dicho, me llamo Juan Pablo, pero me gusta que me llamen Juanpi. Informático, desde hace un año y medio más o menos, trabajo para Lulabot, que es una empresa de desarrollo web, está especializada en Drupal y está totalmente distribuida. Es decir, hay, en total somos unas 40 personas ahora mismo, la mayoría están en Estados Unidos, hay unos cuantos en Canadá, hay otra chica en Reino Unido, otra chica en Dinamarca, otro chico en Taiwán y Mateo y yo estamos en España. Voy a comenzar por introducir cómo ha sido mi experiencia desde trabajar en una empresa con oficina a trabajar en una empresa distribuida. Hace como 2 años y medio estaba trabajando en una empresa aquí en Madrid de desarrollo web y estaba también acabando de escribir un libro en mi tiempo libre. Entonces, obviamente iba bastante pillado de tiempo. Tenía una de las entregas que iba un poco mal del libro y por aquel entonces teníamos un día de teletrabajo a la semana. Y entonces pregunté a mi jefe, digo, oye, voy pillado con esto del libro, ¿qué te parece si en vez de pedirme, o sea, de irme solamente el jueves de teletrabajo, me voy miércoles, jueves y viernes? Porque si tengo esos 3 días en casa, puedo acabar con lo que tengo de trabajo con la empresa y aparte me da tiempo para enviar el viernes por la noche el capítulo del libro. No, pues me dijeron que no. Y me dijeron que no, porque eso iba a generar celos en otros empleados, porque todavía no estaban muy seguros de si esto del teletrabajo funcionaba, porque había gente que parecía que en vez de teletrabajar se ponía a ver los dibujos animados de la mañana, en vez de estar trabajando, o empezaban más tarde, y bueno, como que no estaban del todo seguros y todavía les generaba, y fíjate que llevaban como 6 meses, bueno, pues todavía les generaba bastante como... eran como reacios a ofrecer más teletrabajo y de hecho pensaban hasta quitarlo porque no estaban del todo seguros de que hubiera un beneficio. Parece que los únicos que se beneficiaban eran los empleados y solamente algunos de nosotros podíamos hacerlo. Por ejemplo, ventas no podía hacerlo porque no tenían que estar en la mesa ahí todos juntitos, no sé por qué. Pero pensé, digo, ¿por qué? Si yo al final lo que quería era irme de la oficina para hacer mi trabajo. Porque por algún motivo, no sé, cuando... preguntas a la gente, tú cuando tienes que hacer algo, en plan, de hoy tengo que terminar esto como sea, ¿dónde te vas? Nadie te va a decir la oficina. La gente te va a decir, me voy a la sala de reuniones, o me voy a, yo qué sé, a otra sala afuera, o voy el domingo y que no hay nadie en la oficina y lo hago. Nadie te dice en la oficina. ¿Por qué? Porque en la oficina tienes un montón de gente a tu alrededor que te va a distraer, que te va a desconcentrar y hay, dependiendo del trabajo que tengas, es muy posible, por ejemplo, en el caso de los programadores, que tienes que estar a lo mejor 1, 2 o 3 horas concentrado en una tarea y concentrado sin ninguna interrupción. Y si durante el día, sin embargo, de repente te dicen que si oye que un café o te viene uno a contarte el partido de ayer o cosas así, pues ese tipo de desconexiones producen que al final no seas rentable, o sea, no seas rentable, que no seas eficiente. Y al final del día dices, pues tampoco me ha cumplido mucho, me voy a quedar más o voy a tener que venir el domingo porque no, hay que entregar esto y no me ha dado tiempo. Y al final se te va yendo el tiempo simplemente por eso, por desconexiones. Mientras que si no estás en la oficina, tú ya eres el que decide si interrumpes o no tu trabajo y las interrupciones son voluntarias, no son involuntarias como son en la oficina. Entonces, el primer punto es que no hay oficina. Esto no quiere decir que todos trabajemos desde casa. Hay gente que yo, por ejemplo, por las mañanas me voy a un sitio de coworking por las mañanas porque me harta estar todo el día en casa. A veces voy yo que sea a casa de mis padres y trabajo desde allí. O si hay alguna empresa, algunos amiguetes que me pille más o menos bien, pues voy de vez en cuando. O sea, simplemente no estás no hay una oficina. Pero no significa que trabajemos todos desde casa. Hay gente que sí que lo hace por temas familiares, por ejemplo. Entonces, aquí hay algunas empresas que he cogido de este listado. Hay muchas más que estas empresas en mayor o menor medida tienen ya sea teletrabajo o son totalmente distribuidas.
Como podemos ver de este listado, la gran mayoría son empresas que tienen un contacto directo con la tecnología, es obvio, ¿no? Pues están muy al día con la tecnología y lo tienen más fácil para empezar a distribuir sus equipos. Pero luego, por ejemplo, están American Express y Glaxo, que no son realmente empresas que estén muy relacionadas con la tecnología. Sí que la utilizan, pero no viven de ella, digamos. Hay muchas más. Este fue un buen listado que encontré, pero en fin, hay muchas más aparte de estas, y de hecho especialmente con empresas pequeñas, con startups, es lo más normal, que compartan un espacio de coworking y a lo mejor se junten de vez en cuando o directamente que todos trabajen desde casa. Sin embargo, hay empresas grandes también que empezaron a hacerlo, empezaron muy fuerte y ofreciéndolo muy agresivamente a sus empleados y perdieron el control porque el resto de la empresa, las personas que se mantuvieron en la oficina, no actualizaron su forma de trabajar. Siguieron llevando las conversaciones en persona, en grupo, con lo cual, claro, eso va produciendo que las personas que están trabajando en otros sitios se pierdan lo que está pasando en la matriz. Entonces, eso empieza con el tiempo a producir como una sensación de aislamiento que va, obviamente, erosionando cómo tú te sientes respecto a la empresa y obviamente eso afecta en tu trabajo. Por ejemplo, el caso de Yahoo, que fue muy sonante porque ocurrió hace unos meses que entró una nueva CEO y dijo, se acabó lo del teletrabajo, aquí todos a la oficina. Pues es una situación que a lo mejor ella vio que dijo, pues no podemos ir con teletrabajo, al menos del momento, vamos a reagruparnos y ya veremos más adelante si planteamos una buena estrategia para cambiar nuestra forma de comunicarnos para que tanto la gente que está en la oficina como la gente que está fuera se pueda comunicar eficientemente. Y luego hay otras empresas que no quieren hacerlo, porque simplemente es su forma de pensar. Yo que sé, Steve Jobs le gustaba juntar un montón de gente en un sitio, reventarlos a trabajar, porque es lo que le gustaba hacer a él, y salían cosas maravillosas, pero también la gente se volvía loca. Pero bueno, él decía, oye, si trabajas conmigo te vas a volver loco, porque yo soy un bestia. Pues era su modelo de negocio, lo siguen haciendo, y obviamente a esta gente no se le pasa por la cabeza teletrabajar porque les gusta eso, creen que está dentro de su cultura. Aquí he puesto cómo suele ser mi semana de trabajo. Yo tengo que hacer 6 horas al día del proyecto en el que estoy trabajando y una para leer cosas de, yo que sé, la red social de la empresa, estudiar algo, leer algún documento relacionado, pero no tiene por qué ser del proyecto. Y luego, he puesto aquí algunas horas que nos juntamos, ya sea toda la empresa o parte de la empresa, por ejemplo, los lunes y los viernes, a las 5 de la tarde, nos juntamos toda la empresa. Al principio utilizábamos una línea de teleconferencias, ahora utilizamos un sistema propio que nos da un poco más de funcionalidad, pero en fin, nos juntamos todos ahí y es como un pequeño scrum. Un scrum es como una pequeña reunión para ponerse al día. Entonces tienes como 2 o 3 minutos, no podemos hacer los 40, cuando éramos 30 lo hacíamos, ahora hacemos solamente la mitad y se eligen aleatoriamente porque de repente estábamos hora y media todos ahí reunidos y no salía a cuenta. Y es contar qué tal te ha ido el fin de semana, qué tal te va a ir la semana respecto al proyecto que tienes y tal, o qué tal te ha ido la semana, qué tal, dependiendo de que sea viernes o lunes, pues lo que cuentas, ¿no? Y bueno, cualquier otra cosa, a lo mejor se puede hacer algún anuncio rápido, pero suele ser una reunión de una hora. Y luego, los martes y jueves, el proyecto en el que estoy, pues es un pequeño scrum, 10-15 minutos, las 10 personas que estamos en el proyecto, qué tal, qué estoy haciendo, qué tal con las últimas tareas, qué necesito todo esto, y si hace falta discutir algo, pues se busca a otra persona que en ese momento conectado, ¿no?, para discutirlo. El miércoles no tengo nada y ya está, salvo estas horas, yo puedo trabajar cuando quiera, desde donde quiera, con tal de que yo tenga, vamos, de que yo sepa en cada sprint, es decir, en cada como iteración del proyecto o semana de trabajo, yo me comprometa a hacer una serie de tareas y las tenga hechas al final de la semana, ya está, no hace falta más. Eso no quiere decir que esté siempre desconectado, obviamente hace unas horas avisaré, hay una serie de que tenemos para hacer saber al resto que estamos disponibles por si quieren contactarnos. Y aquí tengo una cita de un amiguete, Alberto, que me lo definió muy bien. Cuando empecé a trabajar así, claro, yo antes, en la empresa en la que estaba en España, hice de todo para, en vez de entrar a las 9, entrar a las 8. En vez de comer una hora, comer en media. Todo para poder llegar, porque esto estaba en el quinto pino, para poder llegar a las 6:30 a Madrid y poder ir al cine o ver una exposición o aprovechar la tarde, porque si no llegaba a las 9 todos los días y es que era un agobio. Mientras, ahora es al revés. Ahora a lo mejor puedo hacer cosas durante la mañana o por la tarde y mientras voy trabajando, con tal de que vaya haciendo mis horas, a lo mejor algún día me toca trabajar muy tarde, pero bueno, he aprovechado el día, o sea que tampoco tengo la sensación de no, estoy aquí como esclavizada ante el proyecto, ni mucho menos. Más bien creo que trabajo
menos y mucho mejor que antes porque pues, duermo más, estoy mucho más tranquilo y me puedo concentrar mucho mejor. Voy a empezar a ir sobre algunas de las herramientas que utilizamos para comunicarnos y en qué contextos son buenas y en qué contextos no. La más básica obviamente sería el correo, que bueno, dependiendo del rol que tengas dentro de la empresa lo puedes utilizar más o menos. Yo en mi caso, que soy programador, la verdad que lo utilizo poco y me sirve solamente para leer notificaciones de la herramienta que tenemos para gestión de trabajo. Es decir, yo cuando abro el correo digo, bueno, pues a ver qué han hecho los chicos mientras yo he estado durmiendo, ¿sabes? Me llegará correo de esta tarea se ha terminado, esta sí, esta no, esta te toca a ti y ya está. A lo mejor pido vacaciones por ahí o escribo algún correo puntual con el cliente, si es que tengo que contactar con el cliente, pero bueno, obviamente el responsable de ventas pues sí que tendría que usar mucho más el correo para contactar con el cliente, pero para los programadores y para los diseñadores es un punto para recibir notificaciones de cosas que están pasando en los proyectos, poco más. Para el calendario, pues tenemos calendarios compartidos. Entonces, yo aquí puedo entrar a un día en particular, por ejemplo, y puedo saber quién está fuera de la oficina, qué tipo de reuniones tenemos. Cuando se crea una reunión, obviamente, se invita a todo el mundo. Y, bueno, yo puedo saber, puedo ver en el teléfono, digamos, que si tengo una reunión hoy, si esta reunión me cuadra o no me cuadra, o ya al mismo tiempo. Si yo voy a poner una reunión, puedo saber si alguien le choca con algo, porque todos los calendarios que tenemos están compartidos. Incluso tengo esto enchufado con mi cuenta personal. Y si, por ejemplo, en mi cuenta personal de Google yo pongo que, yo qué sé, voy a hacer deporte a tal hora, me aparece aquí como que estoy ocupado. Entonces, me es bastante útil porque alguien puede saber, ah, pues mira, Juanpi no tiene una reunión de empresa, pero por algún motivo esas dos horas está ocupado. Entonces, pues mira, todavía más fácil para poder encontrar una zona horaria. Además que esto se ocupa de zonas horarias, con lo cual es mucho más fácil poder elegir un tiempo que te cuadra a ti también al resto. Para comunicaciones 1-1, 1-5, como máximo 10 personas, Google Hangout está genial. Es una herramienta de Google que a mí me parece, la verdad, como en las pelis futuristas de hace como 10 o 15 años, ¿sabes? Que salían así muchas camaritas, ¿no? Y una carita grande del que está hablando. Y en realidad es así, es súper súper útil. El que está hablando más fuerte es el que sale en grande automáticamente. Y luego tenemos aquí una serie de herramientas bastante útiles. Se puede compartir pantalla mucho más rápido que con Skype, es decir, la sincronización entre lo que dices y la pantalla es muy buena, con lo cual es muy fácil contactar con algún miembro del equipo y decirle, mira mi pantalla, pues estoy haciendo esto y esto no me sale, ¿sabes? Y discutir sobre eso. Es bastante eficiente y bastante rápido. Aquí no se ve, pero otra de las opciones aquí es un chat que te sale a la derecha, que bueno, cuando estás comentando cosas sobre algo en particular viene bastante bien, aunque no es nuestra herramienta de chat fundamental, tenemos otra diferente. Y bueno, luego hay más plugins, pero en general esto al final también nos puede servir como si fuera una mesa virtual. A veces yo empiezo por la tarde y sé que están unos cuantos conectados al Hangout al que solemos estar conectados, y a lo mejor simplemente me conecto y lo dejo, tengo así el micrófono, ¿no? Y lo tengo apagado, pero como si estuviéramos todos trabajando a la vez. Yo estoy en mi casa y cuando quiero hablar con alguno, pues oye, enchufo el micro y digo, oye, tú, este ticket, no sé qué, no sé cuánto, lo discutimos y lo vuelvo a apagar y ya está. Pero estamos los cinco conectados y bueno, de vez en cuando pues viene bien para generar un poco de progreso o de sensación de que estás en ese grupo haciendo una tarea en particular. Por ejemplo, nos solemos juntar así cuando lanzamos una nueva versión para ir comunicándonos. De hecho, hay otra opción que tiene esta que está muy bien, que es que puedes invitar a números de teléfono. Entonces, por ejemplo, si el cliente está a través de una línea de conferencia, pues metes aquí al número de teléfono, llamas al número de teléfono. Creo, si tienes una cuenta de Google Apps, muchas de las llamadas son gratis, la gran mayoría, especialmente a teléfonos fijos, con lo cual cuando vamos a hacer una nueva versión, por ejemplo, a lanzarla, invitamos al cliente, que a lo mejor en esa conferencia hay otras 10 personas, y estamos todos ahí, y si hay algún problema, pues es como si estuviéramos todos en una sala viendo qué es lo que pasa. Para colaboración y gestión de documentos, utilizamos Hackpad, es igual que Google Docs, y hubo una discusión, yo ya estaba en la empresa y creo que pillé alguna vez por ahí el hilo en Yammer, luego hablaré de Yammer, de por qué Hackpad y no Google Docs. Es lo mismo, es un documento que se puede compartir y se puede comentar y bueno, varias personas pueden escribir a la vez en él. Aquí, por ejemplo, estaba yo proponiendo un artículo y, bueno, que generalmente nuestro procedimiento es yo lo publico, todo lo que se escribe en Hackpad nos llega notificaciones al resto. Y la gente empieza a ponerme comentarios en plan, esto podrías cambiarlo, o me corrigen ortografía, o me hacen sugerencias de otras cosas que puedo mirar. Cuando eso está listo, ya lo pasamos a la web. Pero una de las ventajas muy grandes que tiene esto es el tema de las notificaciones. Estamos todos en un grupo, si alguien crea un documento,
nos avisan a todos. Y esto se utiliza para todo, es decir, el de ventas, si va a hacer un presupuesto para alguien, nos llega notificación y podemos verlo. El de ventas le pide a un programador senior que haga una especie como de investigación de cómo se podría implementar una solución, nos llega. Y eso, se podría decir que esto es como una herramienta bastante. Estas herramientas que utilizamos son bastante horizontales, es decir, no es el de ventas que te llega con el proyectazo y te dice esto para mañana, sino que ese procedimiento de hablar con el cliente, escribir una propuesta, empezar a hablar, nosotros nos vamos dando cuenta de ello y, por ejemplo, yo puedo entrar a opinar sobre una propuesta mucho, mucho más pronto de lo que podía en otros trabajos, simplemente porque las herramientas que usamos son las mismas y está todo abierto. Entonces, a mí me ha pasado alguna vez de ver que a lo mejor un compañero ha empezado a hacer un documento sobre otro proyecto que todavía no está ni contratado y digo, ah, pues mira, aquí ya eres equivocado, ¿sabes? Y puedo echarle una mano. O yo, del proyecto en el que estoy, si se empieza a, yo qué sé, se hace una reunión con un cliente y luego escriben un acta, puedo ver del acta qué es lo que se ha debatido y decir, oye, esto que me va a tocar a mí hacer la semana que viene, hay que tener en cuenta esto otro que estaba haciendo, porque va a afectar. Entonces, estoy como allanando el camino para el trabajo que me va a venir más adelante. Adelante. Para el chat, que es una herramienta que, yo qué sé, debe estar ahí disponible desde que empezó Internet, sigue siendo súper eficiente por lo fácil que es de usar. Yo me he ido dando cuenta que para gente que no tiene un perfil tecnológico no es tan fácil ese primer paso de conectarte y ver cómo funcionan los usuarios. Hay como especie como de etiqueta de cómo comunicarte dentro del chat. Una vez ya lo comprendes, vale, pero parece que tiene un poco de curva de aprendizaje. Pero es como el canal de chat de la empresa, tenemos uno para toda la empresa y otro por cada proyecto, en los de proyecto también está el cliente metido. Simulo una oficina virtual, entonces si yo estoy disponible y estoy trabajando en ese momento, me conecto al chat. Entonces es una forma de que si alguien me quiere preguntar algo, me lo puede preguntar por ahí. Y por eso también jugamos con los estados, o sea, si yo no estoy conectado, obviamente no estoy, pero a lo mejor puedo estar y be right back, o sea, vuelvo ahora, o away, es como me voy a comer, vuelvo, voy a tardar más, y de hecho a veces puedo decir, oye chicos, vuelvo dentro de 3 horas, y no lo cierro por si alguien me quiere dejar algún mensaje. Y luego también suele ser muy útil el uso de bots. Un bot es un usuario más dentro del chat, pero que en realidad es un software que está leyendo los mensajes y, bueno, ahí tienes total libertad de programar ese bot. Nosotros, o sea, se puede utilizar para un montón de cosas, pero lo más típico es, por ejemplo, yo quiero decir algo a Joe y Joe no está. Y le digo al bot, digo, oye, Lulabot, dile a Joe que me eche una mano con ese ticket. Pues más tarde, cuando el bot me lo confirma, y más tarde, cuando Joe se conecte, el bot le va a decir, oye, Joe, que Juanpi dice esta cosa. Entonces, ¿le podría haber mandado un correo a Joe? Sí, pero la diferencia está que el correo Joe lo puede ver en su teléfono móvil cuando esté en el metro y no esté disponible para trabajar, mientras que en el chat, cuando Joe entre, está listo para trabajar. Entonces, yo sé que en cuanto lo vea, va a ponerse con ello. Con lo cual, en este caso, es mucho más eficiente utilizar el chat que mandar un correo. Y luego esto es, simplemente esto viene de Out of the Office. Y bueno, cuando yo quiero saber si alguien está fuera de la oficina hoy, pues pregunto a Out of the Office y esto se mete a Google, el bot pregunta a Google Calendar quién está fuera de la oficina y me lo lista aquí. Entonces es mucho más cómodo que, esto es una chorrada, pero al final como lo miramos tanto el calendario, oye, pues para ahorrarnos eso, pues quién está y el bot te lo dice. Se pueden hacer muchísimas cosas. Al final es un software que lees los mensajes y puedes conectarlo con lo que quieras. Yammer es una red social privada. Y en nuestro caso es nuestra red social de la empresa. Es como Facebook, pero es privado. Y es nuestro espacio. Hay una herramienta para y qué tal el proyecto. La pasada, el perro tiene 5 meses o vamos a sacar fotos de los bebés que tiene cada una de las empresas. Es un espacio para socializar, para abrirte. Al final, claro, nos vemos pocas veces al año y hace falta tener ese toque humano y ese toque de compartir cosas. Entonces, a lo mejor entre ticket y ticket o cuando me quiero relajar un poco me voy a ver al Yammer y bueno, aquí obviamente los directores a veces hacen algún anuncio, comparten información interesante, a lo mejor yo que sé, hay una noticia relacionada con nuestra empresa o cosas así, la comparten aquí o yo me quedo estancado con un ticket en el que estoy trabajando y pongo aquí, ¿y alguien sabe cómo solucionar esto? Y me empiezan a echar todos o... En fin, sí, es una red social y tiene muchísimo uso para los 30 o 40 que somos ahora. Creo que el otro día lo comentó alguien, que hay como 150. Es bastante una
Vamos, yo creo que es el concepto de red social que como, como que a mí me gusta más. Que mi Facebook, por ejemplo, prácticamente lo uso, mientras que esto lo veo todos los días porque sí que le veo un, sí que le veo un valor. Para gestión de proyectos solemos utilizar GitHub, pero en muchos casos el cliente ya tiene una herramienta y dice, mira, yo utilizo Jira o Anfader, ahí la tira. Anfader es un poco antiguo, pero bueno, ahí la tira. Y bueno, en ese caso pues nos adaptamos, nos vemos cómo podemos integrarlo con nuestros, con nuestra forma de trabajar y ya está, al final con permite organizar el trabajo en tareas y marcar tiempos y tal, pues, pues sirve. O sea, tampoco hay mucho problema en utilizar otra herramienta o ajustarnos a la que más le gusta al cliente. El tema de GitHub nos gusta especialmente por esto. Esto es un pull request. Un pull request es una sugerencia de cambio en un proyecto. Si yo tengo un proyecto y hay una tarea de, pues quiero, ¿este qué era? Este era un proyecto de Drupal y ahora vamos a quitar este módulo para utilizar otro que es mejor. Entonces digo, venga, vale, pues yo hago los cambios en código, pull request. Y esto pues crea esta interfaz en la cual está, bueno, mi descripción de lo que estoy haciendo. Los commits serían los cambios de código que han hecho y los files es ya como el detalle, ¿no?, de todos esos cambios. Entonces, en un solo sitio, tanto los programadores como el cliente pueden entrar aquí y ver el cambio. La ventaja que tiene GitHub es que es muy fácil integrarlo con otros sistemas. Entonces, cuando yo creo esto, automáticamente hay un sistema que se llama Jenkins que coge el entorno de desarrollo, lo clona, coge los cambios en código y publica un comentario. Este cambio se puede verificar en esta URL. Entonces, el cliente, especialmente cuando esos son cambios que ve el cliente, en plan de cámbiame esta imagen de tamaño, lo que sea, no hace falta que metamos eso en la rama principal, sino que lo hacemos en otra rama, creamos esto y el cliente lo ve. Si no le gusta, lo vamos actualizando hasta que esté de acuerdo él y nos haga la validación de calidad. Y cuando eso está listo, lo pasamos ya a la rama principal y esto se deshace y obviamente el entorno de prueba se deshace. No solo eso, sino que también tenemos test automatizados que se ejecutan sobre el entorno de pruebas, con lo cual, si mi cambio se ha cargado algo, cuando se ejecuten los test automatizados, eso va a fallar y me va a decir, oye, pues el cambio que has hecho se ha roto, así que tienes que corregirlo antes de que lo vea el cliente. Entonces, bueno, esto obviamente pues permite que el código y las nuevas funcionalidades que metemos en cada versión pues sean bastante estables. Vale. Para gestión de recursos, o sea, de las personas, yo tenía que haberlo cambiado, que no me gusta cómo suena. Yo no sé mucho de esto, yo solamente sé que la encargada de recursos humanos utiliza esta herramienta que se llama Resource Guru y con esto podemos ver cuán ocupado está cada uno, hasta cuándo, en qué proyecto está, tenemos un calendario donde vemos, ¿no?, en qué proyecto está cada uno, hasta cuándo te va a tocar estar en un proyecto, cuántas horas, y con eso hacen estimaciones de ver si necesitan más personas, menos personas, pero en fin, toda la gestión de recursos humanos está en esta herramienta. Yo, por ejemplo, trabajo para Lulabot, no estoy contratado directamente, estoy como autónomo, pero soy autónomo, no le compensa montar una oficina fiscal aquí para mí y para Mateu, y aparte que eso también nos genera a mí y a Mateu una serie de procedimientos que no nos interesa hacer, y con lo cual nos sale más a cuenta mandarle una factura. Entonces, en vez de que Lulabot nos pague un sueldo, pues nosotros le mandamos a Lulabot facturas y Lulabot nos paga. Para generar, vamos marcando aquí el tiempo. Y por proyecto y por tipo de tarea. Y la verdad es que viene bastante bien por el tema también de control de tiempo, porque estando fuera de la oficina o estando en casa, es de hecho fácil que te pases, que de repente te líes con una tarea y dices, esta la acabo, y de repente has hecho 12 horas de trabajo. Claro, y si controlas esto, pues obviamente si haces 12 horas de trabajo, pues dices, bueno, pues mañana hago nada o hago 3. Al mismo tiempo, yo que sé, este día que he hecho 5, digo, pues a lo mejor he estado liado, he dicho, pues mira, pues no he estado hoy muy, muy inspirado, mañana lo compenso. O al mismo tiempo, otro día estoy súper inspirado y en 4 horas me quito el trabajo de 3 días, digo, bueno, pues mañana no trabajo, mañana trabajo la mitad, porque total, ya he cumplido mis objetivos. Al final el trabajo suele ser creativo y hay días que estás más creativo y puedes hacer mucho, puedes progresar mucho, y otros días que no te sale nada y dices, joder, no he avanzado nada, y al día siguiente lo compensas, no sé, va variando. Obviamente a lo largo... A largo plazo se ve una media. Dime. Yo y Mateu, sí, le facturamos por horas, o si, por ejemplo, vamos a un viaje, nos vamos a juntar,
compramos todo lo que sea, el vuelo, lo que sea, y les mandamos una factura por eso. Pero luego el resto de la gente, por ejemplo, que está en Estados Unidos, tienen un sueldo, están contratados, porque ahí tienen una oficina fiscal. En Canadá, que hay 3 personas, pues, y llevan ya bastante tiempo, también han montado otra oficina fiscal y están contratados. En Londres, que hay una chica, pero tienen clientes con Londres, pues también oficina fiscal. Pero luego el resto estamos así, estamos como autónomos. Pero al final es una cuestión de conveniencia, o sea, no es que se ahorren ellos dinero. Ni, bueno, a lo mejor sí que se ahorran dinero por el tema de de no montar una sede, pero... Ya, hay un tema de confianza. O sea, por un lado, en el contrato ya, que, o sea, yo estoy, porque tengo un contrato con ellos, ¿no? Pues el contrato dice que ellos se comprometen a darme 30 horas de trabajo a la semana. De esas 30, aparte se añaden otras 5, que eso yo utilizo para estudiar o, te digo, leer el Yammer o cosas así. Pero ellos se comprometen a balancearme esa carga de trabajo, con lo cual no va a haber semanas de... Sí, o sea... Aparte que también depende de nosotros, ¿no? En plan de, oye, pues no tengo mucho trabajo, lo hablo por ahí y, pues oye, pues ayuda en la web de la empresa, ¿sabes? O sea, trabajo siempre hay. Pero que, sin duda, yo podría decir, si hago una tarea en 2, digo, pues esta la he hecho en 4. Pero, claro, también está que te interesa realmente engañar, no sé, es confianza, es confianza. Al final ellos saben que, o sea, no, por ejemplo... No hay gente junior en la empresa, entonces más o menos la gente que contratan ya, pues si habéis escuchado la charla antes de David Hernández, solemos muchos venir de software libre y ya ven que hemos trabajado antes en proyectos de software libre, que tenemos como cierto compromiso con los proyectos en los que trabajamos. Entonces es complicado que ese tipo de compromiso luego se traduzca en que engañes. Entonces... funciona, la verdad que yo sepa no ha habido nunca ningún problema. Y al final, esto de hecho, yo también tengo la parte del sistema que tenemos con el cliente de gestión de tareas. Y más o menos ahí también se registran los tiempos. Desde que yo digo, empiezo con esa tarea, termino, más o menos cuadra. Y si algún día, por ejemplo, no trabajo, se va a notar porque ese día no ha avanzado en las tareas que tengo. Con lo cual, hay muchas formas de ver si alguien está progresando o no, y la más fundamental es simplemente el trabajo, se hace o no se hace. En eso es otra de las cualidades que se necesita para trabajar así en un entorno distribuido, es que sea bastante... Que si hay un problema sepas dónde buscar, que si te quedas estancado, quedarte ahí en tu cueva, ¿no?, hasta que lo soluciones. Que si te quedas sin trabajo digas, oye, que me estoy quedando sin trabajo, pues toma trabajo, pero depende mucho de eso. Es un tema de confianza, yo diría. Mira, justo lo que estaba comentando. Claro, ahí es que a lo mejor es posible que a lo mejor a ti el tema de trabajar, ya sea desde casa o de fuera de la oficina, pues no te gusta. Hay mucha gente que le gusta estar en la oficina y hay muchas empresas que por temas culturales dicen, pues nos, como el ejemplo que he puesto antes de Apple, que le dicen, no, pues nos gusta estar en una mesa todos juntos y, ¿sabes?, sentir esa relación, ese contacto que surge de nuestras ideas y todo esto, y no nos va el teletrabajo. Oye, pues es una opción perfectamente válida. Y pero claro, también tiene mucho que ver que tú seas lo suficientemente disciplinado para decir, oye, pues son las 2 de la tarde, todavía no he empezado a trabajar, o sea, ya tengo que empezar. Si te cuesta ir a la oficina por las mañanas, imagínate levantarte de cama para ir al escritorio a ponerte a trabajar, es que no empiezas. Entonces, y bueno, luego obviamente que requiere que tengas un espacio acondicionado. Yo por eso me voy a un sitio de coworking, porque en casa me agobio y de hecho empiezo más tarde. Tengo el coworking contratado de 9 a 3, precisamente porque esa hora me viene bien, están todos dormidos, ¿no? Y bueno, la mayoría están dormidos y yo me puedo ir ahí concentrarme y hacer la mayor parte del día de trabajo. Y luego me dejo las tardes pues para hablar con algún compañero si es que tengo que comentar algo. Esto lo vi buscando ahí por Google información. Respecto y Talent Culture es una empresa de búsqueda de talento y también es como tiene un panel para buscar trabajo en remoto. Y la CEO de esta empresa decía que ella, en su experiencia trabajando en empresas como consultoras, de equipos que eran remotos o empezaban a ser remotos, veía que a ella misma y el equipo con los que estaba trabajando veía muy importante las cualidades de ser automotivados, no sé si lo estoy traduciendo bien. Que te puedas concentrar, que seas curioso por el tema de no tener miedo a preguntar, no tener miedo a decir, esto no sé cómo hacerlo,
y sobre todo flexible, porque a veces, yo qué sé, antes de ayer tuve una reunión a las 11 de la noche, pues porque había gente de la costa oeste que a las 11 de la noche pues eran sus 2 o 3 de la tarde. A veces pasa, pero no es la norma. Y de hecho, cuando eso empieza a hacer la norma, dices, oye, podemos hacer las reuniones en vez de a tus 2 de la tarde a las 10 de la mañana, porque ya para mí, pues oye, no me rompe tanto los esquemas. Entonces siempre se puede llegar a un acuerdo, no me importan las zonas horarias en las que estés. Y luego, por el tema de levantarte por las mañanas, claro, si no te gusta tu trabajo y te dicen, puedes trabajar desde casa, pues no es lo mismo levantarte y tener que ir a la oficina, porque como llegues tarde, tu jefe te va a mirar mal, a decir, bueno, mira, abro el ordenador, dejo aquí el IRC abierto y me voy a desayunar, y empiezo a trabajar a las 12 de la mañana. Nadie se va a dar cuenta, luego ya haré un poco de trabajo para que se note. Te tiene que gustar lo que hagas, porque si no, no vas a estar tú frente al ordenador. Yo paso muchas horas delante del ordenador, entonces ya me puede gustar lo que haga, porque si no, me va a volver loco. Así que el tema de pasión y que te guste lo que hagas es algo fundamental en estos casos. Hay mucha gente que trabaja desde casa y eso, claro, requiere un tipo de disciplina porque Chris, que es un compañero de la empresa, tiene dos peques y él y su mujer se encargan durante el día. Y no sé si su mujer trabaja fuera por las mañanas o tiene una mano. Y él hace horario de... O sea, él está cocinando con su familia por la mañana y él se pone a trabajar antes de que se vayan los peques al cole. Bueno, pues él da un abrazo a sus peques en plan de me voy, adiós, os doy un beso y se va a la oficina, a su cuarto, cierra la puerta y pone... No molestes a papá. Peques tienen 3 y 5. Y de hecho contaba aquí que decía, es que mi peque de 3 años, o sea, me ve a que yo bajo a la cocina y me dice, papá, ¿has terminado ya? Y dice, no, estoy en un descanso. Y no le molesta más, o sea, no quiere jugar con él, ¿vale? O sea, no quiere decir que a veces esté yo en un hangout con uno y de repente venga el bebé del otro a molestarle, ¿no? Y dice, oye, tengo que parar. A veces pasa, pero que con cierta disciplina y con generar una rutina es mucho más fácil poder ser eficiente trabajando en tu casa teniendo esos agentes externos que te pueden distraer. Yo, por ejemplo, tiro por el tema del coworking, porque en casa me... Pues, si, no, eso no quiere decir que nunca trabaje desde casa. Sí, hay días que me levanto y digo, pues hoy me apetece desde casa, ¿no? Y pues, me quedo en casa, pero al día siguiente ya tengo que salir, porque especialmente si ese día no tengo ningún plan o no he salido a hacer deporte o lo que sea, y no salgo de casa, al día siguiente me tengo que ir, porque digo, llevo 24 horas metido en casa y no te agobias. Entonces, claro, si tienes esa tendencia a quedarte en casa y trabajar desde casa, pues te puedes empezar a sentir un poquito como aislado, ¿no? No del resto del equipo a lo mejor, pero sí del resto de la humanidad, ¿sabes? Porque estás tú con el ordenador y ya está, no tienes mucho contacto con otras personas. A mí el tema del coworking me viene muy bien porque estoy con otras personas de otras empresas, con lo cual ya me voy haciendo ahí amiguetes y no son compañeros de trabajo, con lo cual compartes un rato, charlas, me doy un paseo para ir al sitio de coworking y mentalmente me viene bastante bien. Y estuve también, cuando estaba buscando información al respecto de ese tema, encontré que había un estudio que decía mucha gente que empieza a hacer trabajo remoto engorda. Especialmente si no te buscas un espacio fuera de trabajo, claro. Antes tenías la excusa de cogerte, ir caminando y coger el autobús o subir escaleras, pero si de repente sales de la cama y te vas a tu mesa y luego te vas otra vez a la cama, pues te pones como una vaca. Entonces, las empresas pueden darte facilidades al respecto. De hecho, les interesa que tú te sientas bien físicamente porque saben que eso va a repercutir en cómo trabajas. Por ejemplo, Seth es el director de operaciones, se lo toma muy en serio, tiene eso montado de verdad, y entonces a veces estás reunido con él y va y está hablando contigo en el hangout y le ves que se mueve así porque está haciendo pasitos. Y luego, lo tengo ahí en la mochila, nos regalaron a todos un Fitbit, que es un podómetro. Y este podómetro, pues... obviamente lo llevo siempre conmigo, ¿no? Y tenemos un grupo, nos picamos, ¿no? ¿Alguien? De hecho, esto es una foto que sacó Sean, porque Seth nos suele dar palizas por el tema de la cinta esta, y bueno, resulta que Seth estaba aquí abajo, y Seth dijo, es que no he sincronizado mi Fitbit, y luego obviamente nos dio una paliza otra vez a todos, pero bueno, que fue bonito no verlo entre los dos primeros. Nuestra empresa os puede pagar, que suena estúpido, pero hay muchas empresas que lo hacen, te vas a trabajar fuera, búscate un gimnasio si quieres o un tipo de actividad que te saque fuera de casa, que te damos un descuento, porque saben que puedes tener una tendencia a no moverte y eso obviamente te va a repercutir muy negativamente en tu forma de trabajar y obviamente
obviamente, que el espacio de trabajo que tú tengas sea cómodo. O sea, en una oficina lo normal es que las sillas estén preparadas para que estés 8 horas sentado, que la mesa sea amplia, ¿no? Hay mucha gente que de trabajar con el portátil tiene problemas en las muñecas, que hay gente que el ratón, por ejemplo, postura, está generando tensión y necesita que... dolor con el tiempo. Entonces, si simplemente ponéis Office Ergonomics en Google, ahí la tira. Y dependiendo de, como que he visto que cada persona es un mundo al respecto, entonces según cómo te sientas en tu casa, verás qué es lo que te falta. Yo que sé, yo en mi casa me he comprado un descanso para los pies, o la silla que tengo es de cuero y me he dado cuenta que en verano aquí en Madrid me aso. Entonces, pues son cosas que iré cambiando. Pero que es también obviamente muy importante y tu empresa te puede echar una mano con descuentos o orientarte simplemente de qué es lo que puedes hacer. Claro, el tema de la seguridad, cuando ya empiezas a permitir que la gente trabaje desde fuera, es muy importante. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Teniendo Vimeo, GitHub y todo eso, hay muchas claves que hay que gestionar y que son únicas porque son cuentas de la empresa, y herramientas tipo Meldium, que son herramientas online, te dan permiso y con eso ya puedes utilizar esas claves más o menos de forma oscura, es decir, que no ves necesariamente las claves, pero puedes utilizarlas para iniciar sesión en otros sistemas. Meldium se llama, está bastante bien. Tenemos una web, que es como la web matriz, donde tenemos nuestro usuario y clave, y esa web está conectada a un sistema de edad que lo que hace es que yo, si cambio mi clave ahí, cambia mi clave en todos los sistemas de la empresa a los que yo tengo acceso. Es decir, si voy a entrar a un servidor y, bueno, previamente me ha dicho, esta persona puede entrar a estos servidores, ¿no? Pero una vez entro a un servidor con mi usuario y quiero convertirme en sudo, es decir, en el usuario con más permisos, pues si pongo sudo su, me pregunta clave, bueno, pues es la clave que tengo aquí. Entonces, esto se aplica a un montón de webs y sistemas dentro de la empresa. Obviamente, si yo me voy de la empresa con mi cuenta en LEDAP, automáticamente pierdo accesos, con lo cual esto ahorra mucho tiempo y un trabajo muy tedioso, que es el control de accesos dentro de la empresa. Mi portátil, por ejemplo, está encriptado. Hay una opción en Ubuntu, que es, ¿quieres encriptar el disco duro? Sí. ¿Que me pueden hackear la clave? También, pero bueno, lo estoy poniendo más complicado para que si de repente se me pierde, ahí tengo acceso a todo lo de la empresa, y tengo ya sesiones abiertas y todo, pues que no sea un desastre y no tengan que de repente cambiar todas las empresas, todas las claves. Y en el teléfono, pues hay un mapeo remoto. Esto me lo pierdo o me lo roban, pues en cuanto hay otra vez red, yo por un servicio por Google digo, oye, quiero que... Depende si te quieres a buscar el teléfono a donde quiera que esté. Y luego en wifis públicas, un VPN. Por ejemplo, si yo algún día me voy a un Starbucks y veo, entro a una página web o estoy entrando a un servicio, yo que sé, que veo que no va por HTTPS o veo que puede comprometer a la empresa... La empresa me ofrece, y esto puede ser también un sistema externo, no tiene por qué montarlo la empresa, un VPN. Que un VPN lo que hace es que yo, si estoy en la web de Starbucks, en la wifi de Starbucks, y quiero entrar a Google, pues si me conecto al VPN, mi petición no va a ir de Starbucks a Google, va a ir primero vía una conexión encriptada a los Estados Unidos, porque es donde está montado, y de ahí va a ir a Google, y luego el VPN me lo va a devolver. Tarda un poquito más, sin duda, pero para estos casos es muy útil, sobre todo mucho más seguro. Y cultura, claro, ¿cómo vas a mantener la cultura si no te ves? Pues obviamente tienes que verte de vez en cuando, porque el contacto humano es importante y ayuda luego en la comunicación que tienes con tus compañeros de trabajo. Nosotros nos solemos juntar mínimo 2 veces al año, una vez es toda la empresa, otra vez es por equipos, es decir, por ejemplo, todos los programadores y maquetadores, o toda la gente de dirección, a la gente de administración, y luego a veces hay eventos y a la empresa le compensa porque tiene cierta presencia en ese evento y dice, bueno, pues mira, quien quiera venir, le pagamos todo, puede venir al evento y pasamos un rato juntos. Y obviamente esos ratos son muy intensos precisamente porque no nos vemos todos los días. Si nos viésemos todos los días, pues no sería lo mismo, con lo cual se viene muy bien, sin duda. Claro, ¿cómo ves el tema zonas horarias? Os he comentado antes cómo con Google Calendar te ayuda bastante, pero hay veces que hablas con un cliente, estás buscando por Google Hangout una zona horaria que te cuadre. Bueno, pues aquí hay herramientas como estas que pones un par de países y ya te empieza a cuadrar y puedes encontrar, yo qué sé, a qué hora puedes quedar con un cliente más tarde para hablar. O
el mismo bot que he mencionado antes, pues yo pude, pues en una de las webs tenemos nuestras zonas horarias, y si le digo, oye, LulaBot, ¿cuál es la hora donde está Joe? Y LulaBot me la dice. Entonces, bueno, yo voy a estar hasta dormido, así que espérate un poco. Y de aquí en adelante, para empezar, obviamente hay que hablar con sistemas, que si eres alguien de ventas, a lo mejor solo te hace falta un teléfono. De hecho, Alberto, mi amiguete este que me dijo eso, me dijo, a mí me da rabia porque tengo que ir a la oficina, pero con un teléfono, él hace impuestos para empresas. Con un teléfono ya es suficiente, no tiene que ir a la oficina. En mi caso no, en mi caso necesito que sistemas me den algunos servicios seguros para que yo pueda trabajar desde fuera. Lo normal es empezar un día desde fuera, una vez tienes eso montado. Y si eso va funcionando y se va probando, se va aumentando a 2, 3, hasta que llega un punto que dices, bueno, voy a la oficina cuando me hace falta. Si es imposible, aunque sea para demostrar que en la oficina no se hace trabajo, puedes proponer, mira, los jueves por la tarde no se habla, solo correos o chat, porque al menos la gente sabe que ese día se puede concentrar por la tarde y hacer trabajo, no estar aquí pendiente de lo que vaya pasando en el resto de la oficina. Y obviamente que es un proceso iterativo. Nosotros estamos todo el rato viendo cómo hacemos las cosas, reevaluando, discutiendo temas, discutiendo nuevas herramientas, porque tratamos de estar todo el rato viendo cómo podríamos mejorar nuestros procesos. Al mismo tiempo, la empresa ha ido creciendo últimamente y, por ejemplo, hemos tenido el tema este de las reuniones de toda la empresa, que ya no puede hablar todo el mundo. Bueno, pues alguien ha montado un sistema para elegir aleatoriamente a personas que tienen en cuenta que si yo estuve fuera en la última, como que no me han elegido, con lo cual tengo más probabilidades. Es un tema matemático, pero que es que la cabeza que lo montó, pero vas ajustando constantemente, y eso es muy importante. Y aquellos recursos que había muchos más, pero me he quedado con los 6 que más me interesaban. Si alguien le interesa este tema, le recomiendo que vea alguno de estos links, porque son bastante interesantes. Y con esto pasamos a preguntas. Los que están contratados tienen seguro. Sí, no, los que están contratados. O sea, tú te refieres a algo personal, ¿no? Que tienes un accidente de tráfico. Es lo mismo. La gente, yo en mi caso no, porque yo tengo mi seguro médico privado, porque estoy como autónomo con ellos. Entonces yo me responsabilizo de eso. Pero bueno, tengo un seguro médico privado, aparte de obviamente la seguridad social. Si tengo algún problema, tengo que tirar por ahí. Pero el resto de la gente, que es como el 80% que están contratados, tienen un seguro médico privado y obviamente les cubre. Y aparte, también está el tema de la comunicación. Generalmente cuando te pasa algo, yo qué sé, hace un mes me estaba haciendo la comida y me corté, y obviamente me tuve que ir al médico y tal. Bueno, pues según iba, estaba el médico, pues puse ahí por un mensaje del llamer y dije, oye, que me he cortado, que voy más tarde, ¿sabes? Que me voy a perder tal reunión y tal. Y bueno, obviamente no hay ningún problema. No sé si te respondo a tu pregunta. Al final es como una empresa normal, salvo que seas autónomo, que te lo tienes que cubrir tú, pero vamos, que si es actual, la empresa reacciona de la misma forma. Pues no sabría decirte. A lo que más llegamos es a Google Hangout, sí. De que alguien está, yo comparto mi pantalla y el otro está viendo lo que estoy haciendo y poco más. O sea, no tenemos herramientas para editar el código a la vez. Sin embargo, sí que tiramos mucho de GitHub, aunque esto ya no es síncrono, es asíncrono, en el cual yo creo el pull request y me ponen comentarios sobre mi código. Pero no solemos hacer per programming, la verdad. Obviamente lo hemos debatido y tal, pero no, aparte con el tema de zonas horarias, a lo mejor yo empiezo a trabajar a mis 9 de la mañana, pero Angus está durmiendo, entonces. Ese trabaja de noche, un rato, sin duda. Siempre le toca a alguien, tiene que perder. Venga, o me levanto más tarde o más.
Al final, de cara al cliente, si hay que estar, hay que estar. Entonces, seguramente John, que es el que está en Taiwán, pues muchas reuniones las tendrá a la 1 o 2 de la madrugada, porque no le queda otra. Si el cliente está en la costa oeste de Estados Unidos, tiene creo que 12 horas o algo así de diferencia. Pero luego el resto es, tú tienes tu cola de trabajo y de tareas y puedes hacerlas a cualquier hora. Otra cosa es que dependas de otra gente, ¿no?, para completarlas. Entonces, en ese caso, más o menos ya en los equipos solemos estar 3, 4, 5, como mucho 10 personas durante los días. Vas viendo en qué zonas horarias suele trabajar cada uno y cuándo le puedes encontrar. Tenemos luego lo de dejarles mensajes y tal. Si yo dependo, por ejemplo, de que un compañero me eche una mano con algo, sé más o menos a qué hora va a empezar. Y si yo, por ejemplo, no voy a estar un día, lo aviso. O, por ejemplo, con esto que os he contado, si hay un imprevisto y digo, oye, voy a estar más tarde, pues pongo un mensaje de alguna forma y digo, voy a estar más tarde, pero voy a estar. Entonces, más o menos, sabes que va a haber. O sea, nunca nos ha pasado que de repente pase algo y no haya nadie. Más bien, tenemos esa ventaja que suele haber, por el tema de zonas horarias, suele haber alguien conectado y suele haber alguien que pueda responder. Confianza, sin duda, confianza entre la empresa y el trabajador. ¿Tú te refieres a en general o en cuanto a tecnologías, quieres decir? En cuanto a que pueda haber decisiones. Confianza. Bueno, confianza y si acaso hay una... Eso sería el principal valor al que yo me fijaría. O sea, si tiene que haber esa confianza, porque si no la hay es imposible que pueda haber teletrabajo. Y luego está también la restricción tecnológica. O sea, por ejemplo, yo en Taiwán he podido encontrar un internet lo suficientemente rápido. Yo estuve el año pasado, tengo familia en Bolivia, y el año pasado dije, bueno, pues me voy una temporada, y estuve un mes y medio, y no pedí vacaciones, estuve trabajando desde allí. Pero claro, había partes en Bolivia que tenía conexión de un mega y el hangout, hombre, tenía que hacerlo sin vídeo porque no funcionaba. Entonces, un mínimo necesitas. Pero la base es confianza, es confiar en tus empleados y ver que eso funcione. Y si no hay confianza o ves que eso no funciona, no puedes hacerlo. Dándoles rienda suelta. Vete a trabajar a casa. Vete a trabajar a casa, ¿sabes tu trabajo? ¿Sabes cuál es? En vez de hacerlo en tu mesa en la oficina, hazlo fuera. ¿Hay confianza por parte de la empresa? Uh-huh. O sea, por parte de la empresa, confianza en el empleado. Por parte del empleado, compromiso. En que cuando, por ejemplo, nos organizamos en sprints, ¿no?, que suele ser una semana, en esta semana se van a hacer estas tareas y al final la versión sale a la producción, ¿vale? A lo mejor pasa luego un par de días por el cliente antes de salir. Pero es fundamental eso, que el primero o el segundo día, cuando ya se ve qué carga de trabajo va a tener cada uno, tú te comprometes a que tú crees que esas tareas se pueden hacer. Obviamente siempre hay variaciones, ¿no? Siempre se te puede complicar algo, pero es fundamental. Tú siempre que yo me comprometa que lo que he hecho lo puedo acabar al final de la semana, genial. Con ciertas variaciones, la empresa va a funcionar bien. El problema es cuando se van fallando los deadlines, se van fallando las versiones, no se termina el trabajo a tiempo. Ahí es cuando la empresa empieza a decir, oye, a lo mejor aquí el teletrabajo no está funcionando y vuelve a reunirse. ¿Una pregunta más? Ah, bueno, dígame. Yo la he probado fuera del trabajo. Está bien, Gira lo he mencionado, es un poco complicado de montar, muchos clientes tienes el proceso de montar. Es bastante y nos ha sorprendido. Joder, que es muy engorroso para trabajar con Gira. Bueno, pues lo hemos tuneado lo suficiente y ahora realmente es eficiente trabajar con él. Particular que estaba ya montado, pero de cero siempre empezamos porque GitHub te permite poner color. Se basa en que es súper sencillo, es muy sencillo, tienes un wiki muy sencillo, pero con la sencillez tiene la y suele ser nuestra herramienta a vender, salvo que, de hecho, muchas veces el cliente utiliza esto otro y nosotros utilizamos GitHub por detrás porque nos sigue siendo mucho más eficiente. Entonces lo que él quiere lo tenemos sincronizado con. ¿Alguna pregunta más? Ah, tú tenías una. Si no hay más preguntas, sí. Bueno, has mencionado, ¿no?, que una de las, es verdad que en las oficinas hay abundan las interrupciones.
opciones, ¿no? Que tú estás intentando trabajar y te llega alguien y te comenta, a veces off topic y es una molestia. Pero también cuando estás teletrabajando se echa de menos ese contacto porque es lo que tú dices, se socializa menos, ¿no? Un poco, ¿no? Ahí tenéis vosotros montado un sistema tipo Yammer que por el tipo, supongo, de interacción que permite, que se invoque en un Facebook, aunque sea interno. Es un Facebook. Que, lo cual está muy bien, ¿no? Porque cuando te pierdes toda esa conversación de máquina de café, pues ahí la recuperas, ¿no? Pero para debatir o reflexionar o hacer cosas un poco más, ¿tenéis algún tipo de foro, usáis algo así o no tenéis herramientas específicas, ¿sabes? Sí, sí. En el que debatir ideas o podemos intentar hacer este tipo de proyectos, este tipo de cosas, ¿no? Y que haya un poco de brainstorming, pero sesudo, ¿no? Porque en una herramienta tipo Yammer es difícil, ¿no? No, pues suelen empezar en Yammer. Suelen empezar en Yammer y generalmente empiezan en Yammer y en cuanto se llega a un acuerdo, dos o tres o cuatro ya están de acuerdo con algo. Una de dos, o se crea un hackpad con una base de, yo que sé, a veces proyectos, ¿no? En plan de, yo que sé, cuando... Por ejemplo, el caso este de el sistema que iba a elegir a quién le tocaba hablar, ya sea en esas reuniones de lunes o viernes, ¿no? Pues uno decía, joder, es que tenemos ahora un sistema aleatorio que lo llevo yo tres días seguidos que no he podido hablar. Y encima uno de... Y encima este siguiente... Bueno, perdona, encima uno de ellos he estado fuera de la oficina y cuenta también. Pues empezaron a hablar, oye, pues yo puedo hacer esto, yo salgo de matemáticas y no sé qué y tal. Pues eso, de ahí crearon un repositorio en GitHub. Y ahí empezaron, ¿no? Pues el repositorio tenía un readme, empezaban a hablar ahí y tareas y ya está. Hay veces que es un repositorio, hay veces que es un hackpad en el cual empiezan todos a hablar y a comentar, y pero suelen empezar en Yammer. Suelen empezar de alguien que dice, esto no me gusta, y empieza ya a haber la actividad. Y una pregunta que sobre otra persona en duda. ¿Vos es verdad que trabajáis mucho con software libre y que todos venís de comunidades de software libre bastante activos casi todos? ¿A la hora de usar herramientas internamente sois talibanes y queráis solo usar software libre o estáis abiertos a usar... No, lo que funcione, la verdad, no... O sea, algunas de las herramientas, por ejemplo, Let's Freckle no es software libre, es el de las horas. O el Resource Guru también es una herramienta de pago. No, lo que mejor funcione. Lo que ocurre es que, claro, hay tanto en software libre que es complicado resistirse. O sea, generalmente, si está más o menos a la par una de pago que una de software libre, solemos debatirlo. También vía Yammer, en plan de, oye, ¿qué ventajas tiene esta? ¿Qué ventajas tiene esta otra? Y de ahí ya decidimos. Pero generalmente suele ser software libre porque ya sabemos la cantidad de ventajas que tiene trabajar con software libre. Gracias. Dime. Sí, de hecho, hemos estado discutiendo últimamente. Tú te las coges cuando quieres. Y curiosamente no ha habido nunca problemas. O sea, generalmente el procedimiento es, obviamente, cuanto más... Cuando quiero pedir... Suelo hacerlo, no sé, un mes. Pues no me queda. Pues escribo a una lista de correo que están los tres de administración y copio... que son más o menos los que tienen en cuenta, ¿no? Como hoy en cuanto a carga de trabajo y a lo mejor tienen la visión más a largo plazo de que me va a tocar más adelante. Entonces me ha pasado a veces que diga, pues necesito tal semana y me dicen, oye, esta semana hay esta reunión con el cliente, podemos ajustarlo un poco, la puedes retrasar o la puedes adelantar y ya está. No suele haber problemas, la verdad. Cuando estás de vacaciones, teniendo en cuenta que trabajas en remoto, ¿eres capaz de desconectar del trabajo? Sí, totalmente. Lo que ocurre es que este año pasado me he planteado, digo, yo creo que he tenido menos vacaciones. Y la cuestión es que, claro, he estado un mes y medio en Bolivia y no he tenido que pedir vacaciones. Solamente cuando cogía algún autobús porque descansaba. O, yo qué sé, es que el tema de poder viajar y trabajar, como que y luego también el tema de que no tengo una jornada muy, muy fuerte, o sea, tengo 6 horas de trabajo y a lo mejor un día hago 6, otro día hago 5, no es algo tan, tan extenuante, con lo cual no me siento cansado y puedo viajar y a lo mejor me pido muchas veces, no me pido semanas enteras, pero sí me pido miércoles y jueves, estoy fuera una semana entera y tengo jueves, viernes, sábado, con lo cual el año pasado hice esto, creo que he tenido menos vacaciones, tenía las mismas, solo he estado trabajando. La sensación era que estaba más descansado. Te da las dos opciones. Tú puedes meter horas y luego tienes... al gusto de cada uno. Hay gente que lo lleva fatal y les tienen que avisar. Oye, venga, acá acaba el mes y tienes que meter tus horas. Y están ahí como locos viendo... a contabilizarlo. A mí personalmente, que tengo muy muy mala memoria, me viene muy... Empiezo la mañana y que voy a empezar, voy a leer el Yammer.
eso cuenta también, pues, y empiezas a contar, pues una hora de Yammer, venga, pues marco una hora de Yammer. Ahora, el proyecto no estoy, pues lo abro y voy poniendo ahí, este ticket es como un histórico, o sea, tú lo ves y es como, ves la factura y es un histórico de lo que he ido haciendo. Este ticket he hecho esto, este ticket he hecho esto, esto. Son cuatro palabras, pues, o sea, no pierdes casi nada de tiempo y me viene bien porque ya veo que de repente digo, iba, ya he hecho seis horas, pues me voy. Pues entonces, te ayuda mucho a controlar la cantidad de trabajo, por lo que contaba de que era muy fácil pasarse y de repente trabajar un día dos. Te has olvidado era y estás y dices, bueno, pues, quedo, no pasa nada, pero te levantas cansado. Entonces. ¿Más preguntas? No. Yo digo simplemente que no trabajo y no me pagan. Pero al mismo tiempo tengo un sueldo bastante mayor que lo que sería... O sea, no me paga mis vacaciones, pero digamos que el sueldo que tengo lo compensa. Entonces, vamos, obviamente yo hice mis números, es la compensación que pueden hacer. En plan, no te pagamos, pero... ¿La empresa no tiene una política? Lo mismo que la gente que está en Canadá, que tenga contrato, entiendo, no conozco la ley de allí, pero entiendo que alguna vacaciones tendrá. Sí. Los que están contratados es como una empresa normal. Tienen vacaciones pagadas y todo esto. En los casos en los que estamos como autónomos, no. Pero, pues oye, llegamos a un acuerdo más bien económico, en plan de no te pago las vacaciones, pero te pago un sueldo que es como si te las pagase. ¿Una pregunta más? Que yo sé, que no lo sé. La verdad, no he sacado números. Quiero pensar que tiene gente. Vale. Mira, ahí tienes. Curioso, ¿verdad? Cuando estaba viendo datos no salía nada de Google. Así que será por eso.